Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Hoy el mundo vive en una atmósfera de tremenda susceptibilidad. Vivimos la era de que estamos heridos, de que hay que pedirle perdón a fulanito, a sutanita, a esta institución, a este grupo, a la historia. Bueno, estamos inconformes con todo, nos quejamos de todo y lloramos por todo, nos desconsolamos por todos. Este es el mundo postmoderno que nos ha tocado vivir. Y dentro de esta susceptibilidad, donde nos hemos vuelto tan primiscos, ¿no? Cualquier cosa que se nos diga, nos ofendemos, lo lastimamos. ¿Quién eres tú para juzgar? ¿Por qué están tirando piedras? ¿Es que usted no tiene pecado? ¿Qué es lo que le pasa a usted? Y los que obviamente no están dentro de este contexto de iglesia, porque esto es una enfermedad mundial, entonces son más escuetos y reaccionan de una forma más o menos parecida, pero en términos un poco más claros. No se mete en mi vida. Yo sabré lo que hago, viva y dejé vivir. No sé por qué me está diciendo eso. Cada uno sabe qué es lo que tiene que hacer. Usted no me conoce a mí, no sabe mis sentimientos, mis realidades. No me gusta juzgar. Entonces, en esa situación de susceptibilidad, pues quise traer aquí el capítulo 7 del Evangelio según San Mateo, donde nos dicen no juzgar o no juzgue. Y de ahí, de esa afirmación, entonces ahí eso ha servido de percha, ¿no? De gancho para colgar todo. No me juzgue. ¿Quién eres tú para juzgar? ¿Quién soy yo para juzgar? Tenga misericordia. No sea así. Mira primero la brizna que tienes en tu ojo y para después mirar el tronco de tu hermano, bueno, y cosas de esas. El texto dice así, Mateo 7, verso 1. No juzguen a los demás y no serán juzgados ustedes. Porque de la misma manera que ustedes juzguen, así serán juzgados, y la misma medida que ustedes usen para los demás, será usada para ustedes. Paremos ahí. ¿Qué nos dice el teólogo bíblico? El que hace los comentarios a determinados textos para clarificarlos, para contextualizarlos, para que el lector se ubique mejor en lo que quiso decir el hagiógrafo, etcétera, etcétera. ¿Qué nos dice aquí este teólogo bíblico respecto a esto de no juzgar? Dice así, no juzguen. Sí, hay una coma. Sí, hay que juzgar o discernir. Cada uno debe formar su conciencia y llevar la luz allí donde se comete el mal en medio de la indiferencia general. Se nos pide la valentía de denunciar el mal, incluso cuando nos haga correr riesgos. Pero aquí podríamos traducir, no se hagan jueces, no tengan una actitud de jueces si no tienen autoridad ni misión para juzgar. No sean como quienes se sienten mejores que los demás cuando han criticado y difamado. Entonces aquí usted va viendo una clara diferencia. Aquí el teólogo bíblico nos dice, no juzguen. Y dice, no, sí, hay que juzgar. O discernir cada uno de forma, de discernir cada uno debe formar su conciencia y llevar la luz allí donde se comete el mal en medio de la indiferencia general. Supongamos, toda esta realidad que se vive en los países comunistas, que sabemos qué es lo que sucede en los países comunistas,
que le ofrecen igualdad a todos, igualdad social, igualdad de vivienda, igualdad de educación, igualdad de salud, igualdad, no hay diferencias, ¿no? Pero el único que vive diferente y muchísimo mejor es el que manda, el que dice que va a haber igualdad para todos. Para todos va a haber igualdad. Voten por mí o elíjanme a mí, que todos van a estar iguales, menos yo. Eso sí, yo voy a tener una casa espléndida, me voy a vestir con una ropa maravillosa, voy a comer mucho mejor que ustedes, eso sí se los garantizo. Pero ustedes sí van a estar iguales. ¿Hay equidad o no hay equidad? ¿No hay justicia? Cuando observamos el pensamiento socialista, comunista, uno dice, espérese un segundo, aquí pasa algo que tenemos que hacer. Hay cosas que hay que analizar, cosas que hay que discernir y tenemos que levantar la voz. Entonces se levanta la voz y dice, oiga, espérese, que aquí se están violentando unos derechos. Aquí se están violentando unas libertades y unas garantías sociales e individuales. Espérese que aquí hay algo que se está coartando, que es la libertad de expresión. ¿Ve? Lo mismo en la parte de la iglesia. Tenemos que hacer un juicio valorativo, un discernimiento sobre determinadas actitudes que hay en nuestra vida de iglesia. Y decir a estas personas, mira, espérate, creo que lo que están diciendo o lo que están haciendo va en contra de la enseñanza de la Iglesia Católica. ¿Cómo que no me juzguen? No, espérese. Yo no lo estoy juzgando a usted, yo no estoy poniendo o no me estoy ubicando en el trono de Dios para lanzarlo a usted al infierno eterno. No, sino que estoy viendo lo que dice aquí, o estoy, trato de hacer lo que explica el teólogo bíblico. Cada uno debe formar su conciencia y llevar la luz allí donde se comete el mal, en medio de la indiferencia general. Se nos pide la valentía de denunciar el mal, incluso cuando nos haga correr riesgos. Y eso es lo que hace un sacerdote. Eso es lo que hace alguien que está comprometido con Cristo. No vamos a permitir el aborto. ¿Quién eres tú para que me juzgues? Tú no sabes que fui violada. Y no conoces mis sentimientos. No me te metas en mi vida. Respeta el dolor mío que yo fui la mancillada. Entonces no podemos decir nada, pues. Lo mismo cuando uno dice, espérate, yo no estoy de acuerdo con eso de que dos personas del mismo sexo se van a vivir y a tener su familia y a adoptar niños y tener su vida íntima. Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué los juzgas? Déjalos. No seas un... Ellos sabrán qué hacer. Tienen derecho a amarse. ¿Quién eres tú para meterte allí? Si quieren tener su familia, que la tengan. Si quieren amarse, que se amen. ¿Por qué los juzgan de esa manera? ¿Por qué les tiran tantas piedras? ¿Dónde está tu misericordia? Pero uno no puede hablar. No, sí hay que juzgar. Hay que analizar las cosas. Hay que entrar en una situación, ¿no?, donde podamos decirle a la persona, mira, no, estás bien. Y yo no soy Dios, pero esto que estás haciendo no está bien. Estás afectando a la iglesia. Estás trayendo un mal tremendo. Nadie dice nada. Los obispos que tienen que silenciarte, no te silencian. Por ejemplo, James Martin. No le dicen nada. Y está haciendo un mal pero pavoroso ese hombre, pavoroso, y no le dicen nada. Pues nosotros, a nivel de esto, pues decimos en este canal. Dice aquí este teólogo bíblico lo siguiente. Pero aquí podríamos traducir, es decir, no juzguen, se podría traducir, no se hagan jueces, no tengan una actitud de jueces si no tienen autoridad ni misión para juzgar o
cuando no hay autoridad ni misión para juzgar. No sean como quienes se sienten mejores que los demás cuando han criticado y difamado. Hay que tener una y una autoridad para poder decir las cosas. No para condenar, no para sancionar, sino para corregir, advertir, disuadir, persuadir, iluminar. Porque si no, jamás se podría hacer una corrección fraterna, jamás se podría dar un consejo, jamás se podría dar un criterio, porque el no me juzguen. El no me juzguen hoy en día es empleado por muchos para decir cállate, cállate. No, así no son las cosas. Por eso es importante leer la Sagrada Escritura y recibir auxilio interpretativo de aquellos que saben. Porque si no, no habría posibilidad alguna de corregir, sancionar, limitar, advertir, reorientar. Porque cualquier cosa que se diga es no me juzgue, yo sabré qué hago, no se meta en mi vida, no me entiende. Son mis sentimientos, es mi vida, por favor, entienda, comprenda, ¿dónde está su misericordia? ¿Por qué me está tirando piedras? Cosas de esas. Creo que aquí esta parte es bien clara cuando el teólogo bíblico dice lo siguiente. Pero aquí podríamos decir, es decir, ese no juzguen, podríamos decir, no se hagan jueces. No tengan una actitud de jueces, ¿no? Si no tienen autoridad. Pero aquí, nosotros sí la tenemos. Porque simplemente estamos transmitiendo algo que la Iglesia ya dijo. ¿Qué dijo? Pues que podemos corregir, podemos decirnos nuestros errores. Y si alguien peca, pues se le dice en secreto, pero se le corrige. Corrígelo en secreto. Repréndelo en secreto, dice la palabra. Cuando ya la situación es pública, que el pecado es público, el hecho es notorio, conocido y público, pues se dice público. Porque ya están las noticias, ya están en los medios, ya hay fotografías, ya la prensa se ha manifestado, pues se dice entonces algo. Pero si hay pecado, en secreto. En secreto. Se reprende en reprender, dice la palabra. Se reprende. Estás mal, en secreto, en privado. Estás mal, eso no se hace. Eso es bien claro. Pero otros han cambiado la palabra del Señor. Tienen otro evangelio. Y las cosas, pues, no son así. Un sacerdote como yo, pues, simplemente es, ¿qué hace? Pues enseña lo que la Iglesia siempre ha enseñado. Vayan y enseñen lo que yo mismo les he enseñado. Y eso es lo que estoy haciendo yo. Yo aquí no estoy diciendo nada nuevo. Simplemente tratando de recordar y precisar algunas cosas que a veces la gente quiere olvidar o quiere anular. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.